Shalom, Ani Alfredo Levin y el canal ya saben, Alfredo Levin Israel y estamos con el curso de hebreo y la lección 6. Es decir, vamos evolucionando, pero de todas maneras volvemos atrás con algunos elementos porque queremos empezar a tener... También los elementos y también el principio de la dinámica de conversación. Entonces, ya habíamos puesto, por ejemplo, algunos verbos. ¿Se acuerdan? Así que vamos a ver. Eh, por un lado, habíamos hablado de la leget, que era eh, caminar, anioleg, y el verbo es la leget. Habíamos hablado de viajar en el auto. Entonces habíamos dicho linsoa. Es el verbo, no sea, es la manera de decir viajo. Pero como yo quiero que esto empiece a tener un poquito más de esencia, vamos a tomar directamente el shemapoal, poal, que es el verbo, ¿cierto? Y del verbo vamos a ir entendiendo después en próximas clases la raíz del verbo para poder aprender cuando menos algunas conjugaciones básicas. Entonces, ya ent van entendiendo cuál es la dinámica. Quiero que vayamos sumando algunos elementos. Yo, tú, él, ella, ya sabemos. ¿Qué, quién, dónde, cuándo? Ya sabemos. Todo esto lo vamos a ir acumulando en la medida que en las lecciones vamos volviendo atrás en chiquito. Van estudiando. Y recordando, y repasando, y si no lo repasan, no hay problema. Vuelvan a los videos, vuelvan a ver los videos, anoten, escriban, piensen, escuchen, eh, relátenlo si son más de una persona, hablen entre ustedes, y ya van a ver que dentro de, ya les digo, nueve lecciones, van a mirar para atrás y van a decir, oye, en quince lecciones hemos hablado. Así que, Prepárense, vamos a la lección número 6 y empezamos. Así que empecemos con decir Shalom, Erev Tov, buenas tardes. Y vamos a los verbos. Lo que más me interesa en el día de hoy para incorporar en las conversaciones es justamente Ani roze en masculino, Ani rotza en femenino es yo quiero. Ani yajol. Ani yajola. Yo puedo. Vuelvo. Ahí lo tienen. Ani roche es masculino. Ani rocha, femenino para decir yo quiero. Ani yajol. Ani yajola. Yo puedo. Así que vamos a empezar. Una vez que tenemos el yo quiero y el yo puedo, esto les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque después de yo quiero o yo puedo les va un verbo. Así que ya entendimos, ni rocea, ni roza, ni ajola ni ejola, y vamos a poner el verbo. Empezamos a querer hablar porque ya estamos diciendo una expresión de deseo, una persona. Un verbo. Y vamos a colocarle después del verbo algún elemento más. ¿De acuerdo? Vamos por paso. Y van a descubrir como ya ahora vamos a estar hablando un poquito. Verbos. ¿Vamos ahí? Atención. Todos los verbos en hebreo. Empiezan con una letra que es la lamet, la L. Así que no se extrañen que todos empiecen con la L. La L es para marcar que es el verbo, como cuando terminas en la letra R en español, ar, er, ir, eso es lo mismo. Solamente que tenemos la leli, ¿de acuerdo? pero es el mismo principio. en lugar de en el final, ponemos en el principio la demarcación del verbo en infinitivo. ok? verbo shem apoal. así que largamos con verbos. verbo número uno, lo que estamos haciendo es lil mod. lil mod. entonces, después vamos a dividir en lomed. lomedet. Ya lo vamos a notar. No hay apuro. Pero escuchen cómo es la diferencia entre masculino y femenino. Lo med, lo Lilmod, verbo. Seguimos. Otro verbo que es muy importante. Leer. Leer es licro. Ani rotze, o ani roza. Lilmod. Ani rotse, ani rotza. Licro. Ya veis, ya pusimos la persona, el deseo, la acción, que es el verbo. Vamos adelante. ¿Saben qué? Se los voy a mostrar. Esperen. Le puedo decir muchos verbos, pero vamos a empezar desde cero. Vamos a unir Ani Roche, Ani Lilmod. Yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar. ¿Y qué falta? Alguna palabra. Yo quiero estudiar hebreo. Ibrit. Ani Rotel, ilmod ibrit. ¿Entendieron? Ani el ilmod ibrit. Ani ya hol. Yo puedo. ¿Se acuerdan? Ani ya hol, ibrit. Aníejolal, Lilmo Divrit. Ya tenemos el verbo, el sustantivo, la acción, la persona. Ya ven, estamos conversando. Pero vamos a ver qué pasa si le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbos. Así que el día de hoy nos dedicamos a 10 verbos, no es mucho. Ya van a descubrir que algunos de ellos ya los están sabiendo, solo que. Le vamos a dar el toque. Lilmod, ¿entendieron? Anirroche, Lilmod y Brit. Licro. Anirroza, femenino. Licro. Licroma. Va eh, ba Va en el. Va itón Va Sefer en el libro. Va Sefer Schmott. ¿Eh? Los que estuvieron en el curso, en el libro de la Biblia. Ani licro batanaj. Ani licro. Ani licro. Ani licro. Ani licro. Ivrit. Ahí tienen. Vamos a otros verbos. Este ya lo aprendieron. Este es la leget. Se acuerdan? Ani olej, primera persona en femenino es ani olejet. Pero ani roce nos manda el verbo en infinitivo. Ani yajol o ani nos manda el verbo en infinitivo. Así que ani yajol alejet. yo puedo caminar. Ani rotse la leget, yo Quiero caminar. Ani rozel la Leget. Y miren. Akshaf. Ajarkaj. ¿Se acuerdan? Lo estábamos aprendiendo. Ani rozel la Leget Akshaf. Ani roze Lehol. Ani stod, Shtod, Ani Rocelli El Ani Rocelli Cro, verbos que lo vamos a colocar en el día de hoy. Y ya le puse otra palabra. Akshav, ahora. Ajarca, después. ¿Ya vieron? Estamos conversando. Ani Rocelli, Ani Rocsa, Ani Ani Ejola. Esta expresión. Que va con una actitud que le acompaña, que se llama el verbo. Y después lo puedo completar. Ani Roche linzoa le hacia le Israel. Ani ajo linzoa le Israel. Vamos al negativo. Ani lo linzoa. Ani lo rocha linzoa. Ani lo roze linsoa akshaf. Ani roce, linsoa Ajarka. Yo no quiero viajar ahora. Yo quiero viajar después. Ani lo yahol linsoa akshaf. Yo no puedo viajar ahora. Ani yahol Linzoa ajarca. Ya vieron, estamos colocando el ahora y el después. Así que ya tenemos verbos, pero vamos a enriquecernos. Y para enriquecernos ya pueden entender que haremos un esfuerzo y colocamos algunos verbos en el léxico. Por favor, los anotan. Así podemos ir avanzando. Así que tenemos lilmod, que es estudiar. Licro, que es leer. que es caminar. Acuérdense que los verbos están en infinitivo, que comienzan con li, la o le. Linsoa, linsoa, aninosea, aninosat, linsoa, viajar. Se acuerdan que si les decimos que no es caminando, se dice que es viajando. Ani, Rotse, Linzoa, Bautobus. Le, Asia, Haifa, Le, Jerusalén, Le, Tel Aviv, Asia, Tel Aviv. Así que ya entendéis el Le. Vamos a los verbos, vamos a ir creciendo con los verbos. Este les va a gustar mucho porque es la tus. La tus. No las tus, no no no, la tus. Volar. Yo quiero volar. Ani la tus, ani la tus, ani a la tus, ani ejo la la tus, ani loyejo la tus, ani loyejo la la Este cuidado, que se les va a gustar también. Liknot. Ani rotsel liknot, ani rotsel liknot. Ani rotsel liknot akshaf. Ani lo rotsel akshaf. Ani rotsel liknot Yo no quiero comprar ahora, yo quiero comprar después. Ani lo rotsa. Ani ken rotsa. Ani lo yekhola, femenino. Y la palabra es liknot, el verbo en infinitivo. Así que Vamos a la próxima palabra, que es lishmoa, que a muchos no nos gusta escuchar. Lishmoa. Ani lo no roce lishmoa. Ani roce lishmoa. Ani roce li Ani lishmoa. Ani, li Ani lo y Akshaf. Ani roce אני לא רוצה לשמוע עקשף. אני רוצה לקרוא עקשף. לער. אני לא רוצה לטוס. אחר כך. אני רוצה לנסוע. אחר כך. ברכב. באוטובוס. אני רוצה ללכת ברגל. סקורדה מה פיה. אני לא רוצה לנסוע. Va autobus, a ni Rotzel hall la Aniajol, Yo puedo caminar. ¿Mm? Así que ya estamos haciendo frases. Luego las repiten, luego las anotan. Escriban toda la frase compuesta. Entonces van a tener un librito de frases. Ya están armando frases. ¿Quién lo cuando se dice ken, no se dice ken. Cuando se dice sí, no es que hay que decir la palabra sí. Puedo utilizarla si yo quiero ser enfático. Yo sí quiero viajar ahora. Ani ken rocelinzo a Ani lo lilmod akarkh. Yo no quiero estudiar después. Ani ken rocel Lilmod Yo sí quiero estudiar Akshad ahora. Así que seguimos con los verbos. Estamos avanzando. Acuérdense, estamos colocando una cantidad de verbos. Estamos usando el querer y el poder. Qué filosófico. Querer es poder. Bueno, a veces se puede poder pero no querer. Pero se puede querer poder. Se puede poner querer. Ay, ah, dale, no los voy a confundir. Vamos a estudiar, dale. Habíamos llegado aquí. Ani lishon. Ani lishon. Ani khol lishon. Ani la lishon. Ani lo rotsa lishon. Ani lo lishon. Yo no puedo dormir. Yo no quiero dormir. Ani Yo sí quiero dormir. Ani Kenroceli Ani Yo no quiero leer. Ani Yo sí quiero estudiar. Ani Yo no quiero volar. ¿Mm? ¿Entendemos la dinámica? Lishon. Atención que al Lishon les traigo un regalito después. Muy... No, 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 no. Pero esto va acompañado con estos otros dos verbos que los puse en el final con una buena intención. Atención. Está lejol. Lejol, que es comer. Lejol. Aniojel. Yo como. Aniojelet. Yo como en femenino. Listot. Beber. Ani roce listot. Akshaf, ¡ani lo rotsel listot acharkaf! ¡ani ken rotsel ¡ani lo yahol Yo no puedo comer ahora. Recuerden el verbo, asocien el verbo, entren en la dinámica. Vamos con verbos. Dale, de atrás para adelante. Listot beber. ¡ani rotsel listot! ¡ani lo rotsel listot! Agujaf, ahora, después. Ani rotsa ani lo rotsa ani ken rotsa Ani echol lechol. Ani lo ani lo Yo no puedo comer, yo sí puedo comer, ¿se acuerdan? Lishon. Y al Lishon les tengo la sorpresa, no ahora, un poquito más adelante. Ani rotsa Lishon, ani lo rotsa Lishon, ani rotsa Lishon, ani lo rotsa Lishon, akshav. Ani rotsa akshaf. akshav. Tenemos una, una frase ya compuesta. Lo que no quiero y lo que sí quiero. Lo que no puedo y lo que sí puedo. Y la combinan de la manera que quieran. Así que les voy a poner dos palabras muy simples, extras. Dos palabras, solo dos, solo dos, no se asnusten. Porque ya las venimos aprendiendo. Pero quiero que las, las, las utilicen ahora. En realidad les voy a poner cuatro. No, no se me enojen. Es, son básicas, ya las aprendimos aparte. Pero como estamos haciendo frases compuestas, entonces la frase compuesta puede ser eh, una gran ayuda para, para la conversación. Atá es tú en masculino. Y at es tú, ¿se acuerdan? En femenino. ¿Se acuerdan? En hebreo tenemos masculino y femenino también en, es, en, en cada detalle. U uh, es él y I es ella. Ya lo habíamos aprendido, pero como quiero que lo usemos ahora bastante, entonces la recordamos. Muy bien. A ver, hagamos palabras con verbos y juguemos con esto. Ata roché. Ata roché lejol. Anilo roché lejol. U lejol. Y roché ¿Entienden la frase? La podemos combinar con masculino, con femenino, en segunda y tercera persona del singular. Así que vamos a decir: Ani, ata, u, ani, at, i, yo, tú, él, yo, tú, ella. Así que vamos a la dinámica: Ani, rotsele, hol, ata, rotsele, hol, ani, rotsale, ani, at, jejolale, y, y lejol. Le ¿Se acuerdan? Masculino, femenino. No estoy queriendo complicarles, estoy queriendo darles un montón de elementos para estudiar. Si no van a estudiar, realmente no vamos a poder entrar en la dinámica. Tenemos que ir estudiando. Yo estoy avanzando. Si me van a decir, hagamos lo más lento, la respuesta es no. Si me van a decir yo lo voy mirando de vuelta, la respuesta es claro, mírenlo de vuelta, miren el video de nuevo, anoten las cosas de nuevo, y si quieren realmente estudiar, hay una única manera de estudiar y de ser constantes. Se los digo yo que me es tan difícil ser constante, pero mira, si yo estoy teniendo la constancia de dedicarme, de colocarme frente a eh, la cámara, eh, haciendo el video, explicando las cosas y determinado para que aprendan. Pues lo menos que pueden hacer es aprender, ¿no? <laughs> ya, tómenlo con calma. Desde ya que estamos haciéndolo con cierta dinámica. Si yo veo que vamos muy, eh, muy en secuencia, pero tal vez un poquito rápido, podemos hacer un día sí, un día no. Entonces van a tener más tiempo para estudiar. Pero eso quiero que me lo respondan ustedes. Yo estoy dispuesto a hacer videos todos los días y realmente ustedes vayan acumulando los videos. Vayan estudiando desde el origen, pero ya ves, en la lección 6 ya estamos utilizando frases. Ya tenemos una conversación muy precaria, ya tenemos frase de sí, de no, de ahora, después, quiero, puedo, puedo, y tenemos una decena de verbos. Así que les voy a regalar un poquito más y cerramos el día de hoy. Atención. Eh, espera, espera, porque me está faltando una hojita que la había preparado con una gran sorpresa. Ya está. Muy bien. Eh, anoten estas palabras que son muy fáciles, pero les va a ayudar. Sha'a es hora. Shaot, horas. Ani, Rocel y Shon, eh. una hora, tres horas, cinco horas. Daka minuto, dakot minutos. Anotenlo. Daka minuto, dakot minutos. Shnia segundo, shniot segundos. Yom es día. Yamim son días. Jodesh, ya lo habíamos aprendido. Jodesh es mes. Jodashim son meses. Así que, tenemos las palabras. ¿Por qué? Porque ahí viene la enseñanza complementaria. No estoy yendo rápido, quiero que tengan material. Voy a volver a este material, pero quiero que lo tengan porque les traje los números. No vamos a estudiar todo el detalle de masculino y femenino en los números, vamos a estudiar lo básico para que tengan por lo menos una dinámica en lo básico. Y vamos a los números. Ejad eh,

Hamesh Shesh Sheva Shmone Tesha Eser ¿Por qué se los estoy dando los números? Lo muestro de nuevo para que lo noten una vez más Hat Shtayim Shalosh Arva Jamesh Shesh Sheva Shmone Tesha Eser ¿Por qué? ¿Te acuerdan lo que dije? Miren, solamente para incentivarles. Sha, Shaot, Daka, dakot, minutos. Shnia, Shniot, segundos. Yom, Yamim, días. <muchas> Hodesh, Hodashim, meses. Fíjate, ¿qué quiero decirles con esto? Solo para incentivarles. Los que se puedan adelantar van adelantando, los que no vamos a estar volviendo porque nosotros queremos tener conversación. Para tener conversación, taca, 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 taca. taca. Tenemos que entrar en la dinámica. Ani Rotse Lishon. Ani Rotse Lishon Shah. Akshaf. Ani Rotse Lilmot sha'a una hora a harakah ani rotse la yo quiero caminar Hamesh 5 Dakot akshaf ani rotse lishon Yom. yo quiero dormir de día entero. Yom. Ani roze lilmot, yo quiero estudiar. Jodesh. Ani roce lilmot, arva jodashim. ¿Entendieron para dónde quiero ir? Ya están conversando. Recuerden, usen los diez verbos, jueguen con las combinaciones de los verbos y nosotros vamos a seguir con el tema. Por el momento, vamos cerrando la tarde, vamos diciendo estas palabras bonitas de esta oración que es escucha, shma, imperativo de escuchar, lishmoa, escuchar, Israel, Adonai, Dios. Eloheinu, posesivo primera persona del plural, Eloheinu. Adonai, Adon, señor. Adonai, mi, señor. Ejad, uno, el primer número. Así que la frase sería Shma Israel. Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Otra de las frases que ya aprendieron conmigo y la saben decir es Am, pueblo, Israel, el pueblo de Israel, Jai, Jai. Vive. Am Israel Hay. Y la otra expresión es un poquito más difícil porque va en un futuro. Entonces todavía no vamos a estar aprendiendo futuro, pero es Yahad, juntos, Nenacheach. Que el verbo es Lenacheach. Lenacheach. Vencer. Ganar. Anachnu. Nosotros. Anachnu. Ya lo vamos a ir aprendiendo, primera persona del plural. yahad juntos, nenacheach. Me estoy diciendo en el plural, el verbo en primera persona. Juntos venceremos. Así que tienen una buena lección. ¡Uf! Hemos hecho un montón de trabajo. Espero que le dediquen y se van a dar cuenta que si están estudiando y se ponen a anotar todo y empiezan a hacer las combinaciones. Señores, no en la lección 15, en la lección 6 ya están comenzando a tener una mini básica conversación muy fiable. Con 10 verbos, con querer y poder, con números, con una cantidad de sustantivos que ya los tenemos, con las primeras tres personas del eh, singular, masculino y femenino. ¿Qué más se puede pedir? Pues que nos veamos en la próxima clase. Así que les deseo un cordial shalom. Recuerden en suscribirse, recuerden en compartir. Recuerden, ya lo puse en un playlist, todas eh, las lecciones. Ahora voy a poner esta también. Así que esta ya va a salir, ya saben en qué horario. Y, y quiero también ir viendo de a lo mejor marcar un buen horario para todos. Me parece. Me parece, no estoy seguro, pero me parece que este es un buen horario. Si no es un buen horario, empiecen a decírmelo. Así, a lo mejor yo los tengo grabados. Puedo no estar en estreno, pero puedo generarlos en un horario que les sea más dinámico o puedo estar en estreno. Depende. Pero tratemos de generar así, con la costumbre, generamos un horario y una sala de estudio, como corresponde. ¿Quién te dice en un futuro hacemos un nivel un poquito más alto? ¿Quién si te dice en un futuro eh, lo hacemos en Zoom? Eh, yo sé, yo sé que a algunos les va a gustar la expresión, les va a gustar la idea, pero por ahora no, y aparte es mucho más complejo. Eh, sigamos como estamos ahora que lo estoy dando en forma directa, dinámica, gratuita, grabado. ¿Entienden a qué me refiero? Es, es todo un proceso y, y bueno, vamos evolucionando y vemos si vamos creciendo como grupo y realmente crecemos como grupo y realmente desarrollamos. Estoy dispuesto a todo. Porque me encanta, me encanta, me encanta el poder dar, ya lo saben. Entonces... Pero tengo que saber que tengo un público, que tengo una respuesta, que tengo una clientela. Me fui dando cuenta y claro, son los primeros días. Vamos a ver en dos semanas dónde estamos realmente parados con el curso y con las cosas. Si realmente es muy poca gente, pues lo privatizaremos, no lo sé. Pero de momento es de entrega total, de entrega absoluta, de dinámica y, y muy feliz de hacerlo. Porque es algo también nuevo para mí. Así que... Shalom.